Cuba Información. Resurgirán para restablecer y surtirán los santos escanos. Ya no y ahora. La guerra mediática contra Cuba continúa, es probablemente las más antiguas, pero también tenemos que pensar que esa guerra evoluciona de, primero, en unas características técnicas, es decir, no es lo mismo lo de hace 20 años técnicamente, cómo se estaba operando esa guerra a cómo se está haciendo ahora, y luego también evoluciona en términos de coyunturas políticas, que también son diferentes, ¿no? Es decir, aunque tenemos que tener claro que existe esa guerra, pero tenemos que saber adaptarnos a cada situación y en cada momento histórico como está haciendo. Luego, yo creo que no está más alta que nunca, porque también al imperio se le acumulan las guerras comunicacionales, eso es una realidad, ¿no? Pues, es decir, tiene una agenda de guerras y si se le acumulan las guerras físicas, pero también las comunicacionales, es decir, tuvo a Venezuela, que le tuvo ocupado, ahora está muy ocupado con Rusia, dentro de poco tendrá que ocuparse de China, ahora parece que Arabia Saudí va a bajar la producción de petróleo, así que pasará a ser malo y habrá que cambiar el chip y ahora habrá que trabajarse un poco Arabia Saudí porque ya ha dejado de ser bueno, ¿no? Es decir, eso también le tiene ocupado al imperio y eso pues no deja de ser de alguna manera beneficioso. Creo que también hay otra cosa que sucede con el tiempo y es que, bueno, Rosa Miriam creo que lo está viviendo más de cerca, es decir, hay una generación cubana diferente en Estados Unidos, que sabemos que eso es un lobby que va más allá de su intervención, de su actuación personal, sino cómo influye en la política estadounidense. Y esa generación cubana yo creo que no está viviendo la confrontación con la isla en los mismos términos que la vivía anteriormente. Los flujos ya de intercambio de ciudadanos entre Estados Unidos y Cuba son tremendos, es decir, ya no está esos compartimentos estancos que había antes, no suceden, ¿no? El icono que les inspiraba ya no está físicamente al frente de Cuba, que es Fidel, ¿no? Y eso también, evidentemente, les ha desaparecido parte de la musa que les inspiraba para seguir ellos combatiendo, ¿no? Es decir, es absurdo seguir hablando de los Castro cuando no son los responsables en este momento del gobierno cubano. Y en ese cambio, en esa evolución, yo creo que lo que sí que ha sucedido es que en este momento la opinión pública cubana es más vulnerable, si se quiere decir, accesible, ¿no? Es decir, hace unas décadas todos sabíamos que los pueblos estaban más aislados unos de otros, ¿no? Entonces, la opinión, los cubanos no tenían, ni nosotros, el mismo acceso a los medios globales que ahora tenemos en este mundo cada vez más pequeño. Eso ya ha acabado. Eso hace que ahora sea mucho más objetivo de la desinformación y de la guerra el ciudadano cubano al que se le puede intentar acceder, ¿no? Pero al mismo tiempo también eso supone un reto para Cuba porque ahora tiene que conseguir que su ciudadano cubano esté en condiciones de enfrentarse a esa guerra mediática. Fijaros cómo ha cambiado, que hace décadas se suponía que se intervenía contra el ciudadano cubano mediante unas parabólicas que estaban prácticamente prohibidas y perseguidas por las terrazas, que se suponía que con esas parabólicas iban a conseguir convencer hasta el propio gobierno cubano, era temeroso de que la información que podía llegar por las televisiones parabólicas pudiese minar la combatividad del cubano. Ha pasado el tiempo. Las parabólicas, evidentemente, ahora ya es una anécdota. El cubano tiene internet, el cubano tiene acceso a la misma información que tenemos todos nosotros y ahí se ha demostrado cómo ha seguido firme y no ha sido derrocada ideológicamente esa revolución. En los términos técnicos ahora que estamos hablando de evolución, el fenómeno de los blogs, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Los medios independientes, entre comillas, ya sabemos que cuando ellos dicen independientes son los suyos, los nuestros son oficiales y ellos son los independientes. Entonces, los medios independientes que ellos llaman, ¿no? Que se están desarrollando en Cuba, en el que se da otra de las grandes paradojas que supone Cuba. Es decir, los periodistas de los medios independientes cobran mucho más que los periodistas públicos en Cuba. Es decir, es otro mecanismo de intervención. Bueno, yo ya quiero terminar con eso. Es decir, insisto, Cambia técnicamente, cambian las coyunturas geopolíticas, creo que no estamos en el peor de los momentos y creo que si bien nosotros tenemos el reto de trabajarnos en las opiniones públicas occidentales, en este caso la española, también los cubanos tienen el reto de seguir manteniendo la firmeza en unos momentos en que la comunicación y las sociedades son mucho más porosas y las posibilidades y las intencionalidades y las estrategias de intervenir ideológicamente en el pueblo cubano ahora son mucho más fáciles técnicamente que lo eran hace un tiempo. Una campaña mediática hostil contra Cuba tiene dos frentes, ¿verdad? Tiene un primer frente, se trata de destruir la imagen de Cuba hacia el exterior. La idea es, Cuba es el mal ejemplo, Cuba no es un ejemplo a imitar, y entonces una parte de la campaña, una importante parte de la campaña, consiste en desarrollar un discurso que describa a la Revolución Cubana como, digamos, un infierno, ¿verdad? Se trata de un país dirigido evidentemente por una tiranía, la sociedad sufre toda clase de padecimientos y de sufrimientos. Esta campaña es una campaña para disuadir efectivamente cualquier tentativa, cualquier tentación de imitar el modelo cubano. Ese aspecto ha tenido también fases diferentes y el otro aspecto es evidentemente una campaña hacia el interior de Cuba. Tratar de ganar los espíritus, los corazones y los espíritus de la ciudadanía cubana. Y aquí también, como lo acaba de decir Pascual, ha habido periodos muy diferentes. Rosa Miriam recordaba algunas etapas importantes. Conviene recordar que en el momento en que la televisión era importante, que la radio era importante en términos de comunicación, se habían creado la Radio Martí, la Televisión Martí en Florida, con la intención precisamente de llegarle a los ciudadanos con un discurso evidentemente hostil a la revolución. La pregunta era, ¿es el momento, es el peor momento en términos de campaña? Es un momento muy particular, pero también podemos decir que llegó un momento en que la campaña, en particular estadounidense, mediática, contra Cuba, se apaciguó, digamos, los años Obama, cuando se pasó el acuerdo de reconocimiento mutuo, hubo, curiosamente, una especie de pacificación mediática, por lo menos en la apariencia, y de repente, al contrario, Cuba pasó a ser como el país a la moda. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron los Rolling Stones a Cuba? Hubo el desfile Chanel en La Habana, se rodó Fast and Furious, ¿recuerdan? En el malecón, etcétera. Había la idea, todas las celebridades querían ir a Cuba, etcétera. Había como un momento Cuba en el que de repente, al parecer, se había calmado el discurso más violento, no era en todo caso el momento más violento contra Cuba. También es cierto, esto que dice Pascual es muy importante, que cuando surgió el fenómeno Chávez, hubo evidentemente una división del discurso antirrevolucionario, porque había que atacar a la vez a Cuba y a la vez a Venezuela, y a la vez a Fidel Castro y a la vez a Chávez. Y podríamos decir que en un momento el discurso anti-Chávez era casi más virulento, más agresivo que contra Cuba, o que por lo menos estábamos ya muy acostumbrados al discurso contra Cuba, que ya tenía digamos, su normalidad en el tiempo, ya llevaba 50 años, y había una ansiedad por parte de los enemigos de la revolución de tratar de llevar una campaña aún más violenta hacia Chávez, porque el modelo Chávez parecía que, por sus características propias y también las características y el contexto latinoamericano, era más imitable en América Latina. que la propia revolución cubana, una revolución con un partido comunista a la cabeza que ya no se estilaba, etcétera. Entonces, por muchas razones. Entonces, efectivamente, la energía mismo de la antirrevolución se dividió y pareció que hacia Cuba el discurso se normalizaba en su agresividad natural, pero sin intensidad. Estos son los dos discursos, hacia el interior, hacia el exterior, con fases diferentes. ¿En qué situación estamos ahora? Se ha dicho ya, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahora, evidentemente, primero, el medio dominante ya no es ni la prensa escrita, ni la radio, ni la televisión, ¿verdad? Son las redes. Entonces, ahora el mensaje pasa por las redes. El fenómeno de pasar por las redes es mucho más complicado que, digamos, cuando había medios centrales, ¿verdad? Medios que, medios de emisión, podríamos decir, ¿verdad? Medios de emisión. Es decir, una radio emite, una televisión emite, un periódico emite, pero no tiene retroacción, ¿verdad? La gente oye la radio, pero no puede contestarla a la radio. La gente ve la televisión, no puede contestarla a la televisión. La gente lee el periódico, no puede contestarla al periódico. Es muy lenta la respuesta. Entonces, este tipo de medio, que deja de tener influencia, no funciona de la misma manera que la red, en la que uno puede estar contestando directamente al propio presidente. Y esto es lo que ha cambiado desde la propia elección de Obama hasta Trump. Esto es lo que está cambiando el mundo, de todas maneras. No solo la comunicación, no solo hacia Cuba. En Cuba, claro, esto ha tenido, lo ha explicado muy bien Rosa Miriam, precisamente por la propia educación ciudadana, por el hecho de que comunicar mediante Internet, hay que saber leer y escribir, etcétera. En muchos países el analfabetismo es muy importante, en Cuba no. La infraestructura, hay una escuela de informática muy desarrollada. Hay todo un contexto que ha permitido que hay también una diáspora muy importante que envía teléfonos, todo esto ha sido aceptado. Hay una vocación. Como saben ustedes, el actual presidente de la República, Díaz-Canel, que es el mismo ingeniero, tiene un proyecto que se llama la informatización de la sociedad. El proyecto en Cuba hoy es informatizar a toda la sociedad. Claro, Cuba no se quiere quedar al margen del progreso, es como si, y no hacerlo es como si Cuba no electrificase en el momento de la electricidad. Recuerdan que Lenin decía: la revolución son los soviets más la electricidad. Hoy serían la revolución, son los soviets más Internet, evidentemente, o más las redes. El problema es que en una sociedad en la que la comunicación ha estado dominada por el Estado durante mucho tiempo, porque así funciona, nosotros la tenemos con la apariencia de la libertad, pero quien lo domina es el capital, pues de repente un fenómeno como la opinión pública no tenía la misma existencia. Algo que llamamos opinión pública no tenía la misma existencia en Cuba que en otros países. Quiero recordar aquí que la opinión pública no existe desde siempre, la opinión pública se construye y no hay opinión pública antes de la existencia de los medios de masa. Son los medios de masa los que crean la opinión pública. Si hoy nosotros tenemos una opinión de Ucrania, no es porque hemos visitado Ucrania. ¿Quién ha estado en Ucrania aquí en esta sala? ¿Alguien ha visitado Ucrania? Quizá 2 o 3 personas, ¿verdad? Bien, 2 o 3 personas. Pero los demás, todos tenemos. Yo tengo una idea de Ucrania muy precisa y no he estado en Ucrania. ¿Por qué tengo esta idea de Ucrania? Por lo que he leído en los medios. Mi opinión es el reflejo de una manera u otra, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, con lo que he visto en los medios. La opinión es el reflejo de los medios. Entonces, y esto se crea al final del siglo XIX. Antes final del siglo XIX no hay opinión pública. Porque la opinión durante siglos la ha creado la Iglesia, por ejemplo, en un país como España. Pero ha tardado siglos en crearla y ha sido difícil. En cambio, hoy la opinión se crea muy rápido porque los medios de masa crean masa. Por eso se llaman los medios de masa. Las redes no crean masa. Las redes son individuales. Entonces, lo que se produce es una desmasificación. Se está produciendo una desmasificación. Ahora nosotros Aparte Netflix, que es un poco lo que más tenemos en común, cada uno tiene una consulta mediática muy diferente, muy individual. En Cuba aún hoy, ¿verdad? Es un país donde la gente llega a la oficina por la mañana y comenta la telenovela, porque prácticamente todo el país, como hay solo 3 o 4 canales, o 5, pero no hay 300 canales como hay aquí, hay una opinión común en torno a un tema común. Entonces, esa sociedad con una relación a los medios dominados por el Estado, quiere decir por el partido, la opinión pública, que podía ser muy compleja, eso no quiere decir que no sea compleja, no era de la misma naturaleza que la que están creando ahora los medios. Redes, los medios que ahora son redes. Entonces, las redes efectivamente son un vehículo de penetración infinitamente más eficaz que lo era la televisión Martí. Porque ahora, evidentemente, quien va a difundir la información es la propia gente, son mis amigos, o mi familia, o mis relaciones del interior y del exterior los que me hacen llegar información que en la mayoría de los casos será falsa. Será falsa. ¿Por qué? Porque la comunicación en las redes está dominada por el culto de la mentira. Si no, Trump no hubiera existido. Si no, Bolsonaro no tendría 43% de resultado. Entonces, hoy es imposible, no digo que es difícil, digo es imposible distinguir la verdad de la mentira. Ese es el momento comunicacional en el que estamos. Y ese momento comunicacional es un momento en el que efectivamente el adversario, que conoce bien este sistema, penetra con mayor facilidad. Por eso hemos visto momentos delicados últimamente en términos de comunicación en Cuba. A propósito de cualquier tragedia que puede ocurrir en cualquier país, se desarrolla toda una campaña de rumores. Y es muy difícil saber si es verdad, si es mentira, porque así ha funcionado Trump. Recuerden que Trump tenía 153 millones de seguidores, que consideraba que ir a la televisión era perder su tiempo. Y también manipulándolos. Les recuerdo que aún en este momento, más o menos el 70% de los electores republicanos piensan que Trump ganó las elecciones y que se las han robado. Quiero decir, el momento red en el que estamos hace muy difícil defender verdades en cualquier país del mundo. Evidentemente, en un país tan atacado desde hace 60 años, por nada menos que por la primera potencia mundial, primera potencia comunicacional mundial, la potencia que ha desarrollado, que ha inventado Internet, evidentemente, la lucha es muy desigual. Por eso es tan admirable que, a pesar de eso, el gobierno acaba de ganar, de tener esta victoria que ayer se nos recordaba con el referéndum. Haya primero osado hacer el referéndum. Quiero recordarles que en ningún país del mundo se ha aprobado, digamos, el matrimonio homosexual por referéndum. En todos los países se ha aprobado con mayorías en la Asamblea. En cambio, Cuba sí se ha atrevido a hacer este referéndum y lo ha ganado de manera extremadamente brillante. El embajador de Cuba nos recordaba ayer que lo ganó con 67%, más de los 2/3, ¿verdad? En este contexto donde los enemigos han aprovechado para meterse en las redes y difundir toda clase de calumnias. Cuba vive una situación económica muy dura, sobre todo después de 2 años de pandemia, sin ingresos por turismo, más las sanciones incrementadas por el gobierno de Donald Trump y aplicadas por el actual gobierno de Estados Unidos. Y aprovechando el momento, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos plantea un bombardeo a través de las redes sociales durante estos últimos años. Se producen en Cuba, vamos a decir, fenómenos de protestas. Se produce el 11J el pasado año y bueno, determinados disturbios, incluso en las últimas semanas, ¿no?, a partir de las graves carencias materiales, los apagones continuados, productos algunos del huracán o incluso en la época inmediatamente anterior. En este bombardeo en las redes sociales se dirige no solamente a la población cubana de la isla, sino también a la emigración o a sectores de la emigración que a su vez influyen en la propia opinión pública o en la propia población de la isla. Yo le quería preguntar a Rosa Miriam, ¿cómo funciona la mano del gobierno de Estados Unidos en estas campañas o en este trabajo de bombardeo en redes sociales? Es la mano que mece la cuna, ¿no?, completamente. Y fíjense, Ignacio hablaba ahorita de Obama, cómo Cuba se convirtió en un referente y cómo pasó todo lo contrario en muy corto tiempo con Donald Trump. Bueno, tiene que ver con que el poder siempre es prestado para estos centros de elaboración tóxica de contenidos y de relatos sobre Cuba. Por ejemplo, hay estudios que prueban que la USAID ha invertido en una década más de 1.000 millones, solo la USAID, y en 54 organizaciones, ha invertido más de $1.000 millones para los famosos proyectos de cambio de régimen, que hay partidas públicas, pero la mayoría son partidas secretas de las cuales ni siquiera hay que dar cuenta ante ninguna institución federal del gobierno de los Estados Unidos. Hay una situación totalmente asimétrica e inusual. Imagínense un proyecto de cambio de régimen de España para Portugal o viceversa, o de Cuba para Estados Unidos. Eso no es posible. Sin embargo, está ahí, absolutamente legitimado por el gobierno de los Estados Unidos, que está generando, y además todos los días nos enteramos de partidas. Hace 2 días, en una bronca que hay entre grupos de la contrarrevolución, uno le recordó a otro que acaba de recibir $300.000 de una organización de la Florida, y así hay miles de mecanismos para invertir muchísimo dinero. Es una gran industria, una industria que además está acompañada de un sistema de ciencia, de un sistema de ingeniería social que ha sido probada desde hace mucho tiempo contra Cuba. Paco Arnau, que está por acá, recordaba o decía una frase muy lúcida de cómo hemos pasado en muy breve tiempo de una definición, digamos, de las verdades alternativas de Donald Trump, de la mentira seleccionada, impuesta a través de determinados mecanismos de construcción de consenso, a la unanimidad de rebaño. Ahora lo que se trata de imponer, por ejemplo, el gran hashtag de los últimos tiempos, que comenzó, por cierto, durante el incendio de Matanzas, es Cuba, Estado fallido. Y ese es el único concepto que parecería tratar de imponerse en torno a Cuba en todos estos dispositivos. Esos dispositivos tienen ciencia. Hay laboratorios detrás de inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando un poco cómo funcionan los mecanismos donde se viralizan las noticias que se imponen en determinados corredores sobre Cuba. Y a veces la diferencia, por ejemplo, para un video que se convierta viral, la distancia entre el momento en que se publica en un pueblo perdido de Pinar del Río, por ejemplo, Los Palacios, por una cuenta que tiene 25 o 30 seguidores, en 2 horas termina convirtiéndose en viral. O sea, cómo tú detectas en Facebook, en una burbuja que prácticamente no la ve nadie, y de pronto tú la conviertes en un video totalmente viral que circula transversalmente por todas partes. Bueno, tiene que haber mecanismos, tiene que haber ahí sistemas de inteligencia artificial que lo detecten, tiene que haber ahí estructuras para la amplificación de esa noticia que la hagan visible, porque si no, no es posible, y mecanismos, por supuesto, troll centers, ubicados estratégicamente en Madrid y en Florida, etcétera. Es decir, hay todo un sistema ingenieril. Por ejemplo, algo que vimos con Donald Trump fue ya este tipo de diseño de laboratorio con una campaña como la campaña de los ataques sónicos, no sé si recordarán, que fue comenzó, la primera noticia la vimos en febrero de 2017, es decir, un mes después, unos días después prácticamente de que Trump asuma la presidencia, y cómo esta campaña, que nadie en Cuba se la creyó, sin embargo se convierte en suceso de noticias, en esta nueva arquitectura que efectivamente está en las redes, pero los medios tradicionales siguen teniendo un papel importantísimo en esta amplificación, en esta construcción de esta unanimidad, y bueno, sobre la base de una mentira que no han podido de ninguna manera argumentar ni sostener, ni desde el punto de vista científico, no hay manera de demostrar desde la física que alguien con una pistola de James Bond pueda atacar un oído de un funcionario, un diplomático norteamericano, y todos los demás que estaban en ese mismo lugar no fueron contagiados. Es decir, una absoluta mentira. Sin embargo, sobre esa mentira se construyó la escalada de sanciones de Donald Trump, 243 medidas, en medio además después de una pandemia que nos ha llevado a la situación actual, donde estamos viviendo varias guerras en simultáneo, porque la guerra comunicacional no puede existir o no puede tener fuerza si no convive con una circunstancia social que permita o que genere lo que estamos hoy, por ejemplo, viviendo en Cuba, que es, por supuesto, gente muy angustiada con los problemas que tiene, etcétera. Eso está conviviendo con guerra económica, con guerra financiera, con la persecución de los barcos, con que le impiden a las familias que ayuden, las familias desde el exterior puedan ayudar a sus familias en Cuba, porque no pueden mandar remesas, porque cualquier cosa es perseguida, porque los barcos, como en las viejas eras de los piratas, son perseguidos cuando llevan petróleo a Cuba. Es decir, ha sido, junto con eso, bueno, la doble tenaza de esta guerra, junto con la guerra comunicacional. Trump inaugura además un sistema y se replica en la Florida, que el objetivo, uno de los objetivos era tratar de acompañar las elecciones o la reelección de Donald Trump en la Florida para ganar la Florida, y por eso hay un poder prestado a esta comunidad para todos estos mecanismos tóxicos, pero por ejemplo él inaugura un sistema de intoxicación de un grupo de medios que todos tienen el nombre de Cuba en la raíz, no sé si lo han visto por ahí, que en realidad es lo que gestiona es la fragmentación de los públicos. Hay un diseño de guerra cognitiva, de cómo llegarle de manera diferenciada. Si a usted le gustan los gatos, usted tiene un periódico en la Florida que le va a hablar de gatos y de paso le genera la agenda unánime de Cuba, el Estado fallido. Es decir, hay un sistema diabólico de cientos de medios de este tipo que obviamente el cubano que está, no sé, en cualquier lugar, en Zaguadetánamo, no sabe si Cuba Información y Cibercuba son de donde son, debe ser de cubanos, ¿verdad? No distingue ese tipo de cosas. Todos esos diseños están armados con científicos, con estos laboratorios que además ya se han probado exitosamente en otros lugares, como por ejemplo el golpe de Estado en Bolivia. Un investigador español, Julián Macías Tobar, por ejemplo, cuando los sucesos del 11 de julio del 2021 demostró que prácticamente el mismo dispositivo que se había utilizado para crear las 68.000 cuentas durante el golpe de Estado de Evo Morales en el 2019, habían participado en julio del 2011, del 2021, contra Cuba, creando sistemas de bots y de trolls para generar la percepción de un acompañamiento a todas estas, digamos, a estos relatos unánimes de que Cuba estaba en crisis, que Cuba caía, que esto, o sea, todo eso que vimos en esos momentos. No quiere decir que eso sea lo único, es decir, hay condiciones sociales que se deterioraron, que se han ido deteriorando, que o sea, estas medidas han estrangulado la economía con otros problemas que tenemos también internos, pero sin lugar a duda este mecanismo de construcción de y de sobre todo de erosión de toda la épica y de todo el intento de erosión de toda la épica y toda la mística de la Revolución Cubana está bajo diseños muy bien armados, utilizados y probados en otros contextos y están siendo utilizados contra Cuba. Hay muchas evidencias, no quisiera yo tragarme un radio aquí y hablar de todos esos elementos, pero hay muchas evidencias y se pueden encontrar de cómo esto se hace, se realiza, los dineros que existen, los laboratorios que están, en fin, una guerra despiadada contra Cuba, pero aquí, y con esto voy a cerrar, y también lo conversábamos ayer con Paco y con Penalba, que hay dos elementos que a veces no se tienen en cuenta. Uno es el relato y el otro es el cuerpo. O sea, en Cuba el milagro no es que esta guerra suceda, sino cómo se resiste a ella. O sea, hay evidentemente redes, construcciones políticas detrás, un ADN. Por ejemplo, a mi juicio, una de las variables más importantes que hizo que el 11 de julio durara solo 2 días fue el hecho de que en Miami inmediatamente salieron hablando de invadir a Cuba. Entonces, ahí incluso algunos de los que participaron, porque están molestos, porque es muy difícil, se ha deteriorado en muy poco tiempo la situación económica, pero no quieren la invasión. O sea, son antiimperialistas. Hay un ADN antiimperialista que funciona ahí y que hace que la noticia también sea que en medio de todo este contexto la población haya salido no solo a votar, sino que haya votado ahora en el referéndum. Bueno, yo pediría tanto a Ignacio como a Pascual una especie de consejo, ¿no? Esto es el movimiento de solidaridad, tenemos algunas experiencias en comunicación, algunas buenas, otras no tan buenas, otras regulares. ¿Qué debemos o qué podemos hacer desde la solidaridad o desde la gente amiga de Cuba, incluso desde el periodismo, o de los periodistas honestos insertos en los medios corporativos, o cómo poder llegar a ellos incluso? ¿Qué se puede hacer en esta batalla contra Cuba? Y una segunda podría ser si merece la pena insistir, que siempre estamos insistiendo, en buscar esos resquicios o esos espacios en los medios hegemónicos que generalmente casi nunca encontramos. El capitalismo tiene una cierta vulnerabilidad en una cuestión que es que es sincero reconocer sus deficiencias, ¿no? Si os dais cuenta, hace mucho que el capitalismo no es ningún tabú decir pues la gente se está muriendo de hambre en determinado lugar, tenemos muchos problemas de desempleo, la gente tiene un problema habitacional, es decir, hay que reconocer que en eso hay transparencia, ¿no? Es decir, el capitalismo reconoce su nivel de miseria sin ningún complejo, ¿no? ¿Eso por qué se lo puede permitir? Se lo puede permitir porque ha logrado consolidar la imagen de que no hay alternativa, ¿no? Es decir, la gran ventaja que tienen es que como no existe ninguna visión alternativa entre la mayoría de la población, parece como inevitable todas esas desgracias del capitalismo. Con lo cual, ahí tenemos que, y de hecho eso convierte a cualquier opción alternativa tremendamente peligrosa. Es decir, el peligro de Cuba es que alguien en el primer mundo, en Occidente, pueda pensar, y más todavía en el tercer mundo, pueda pensar que es una opción y que es una alternativa. En eso consiste el peligro de Cuba. Bien, luego ahí tenemos un elemento de trabajo. Mostrar esos dobles raseros, mostrar esas comparativas. Es decir, mientras ustedes están reconociendo que tiene miles de muertos de COVID en Brasil, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar supuestamente avanzado, ¿no? Cuba no está teniendo esos muertos. Mientras España, una supuesta potencia económica, todavía ahora no ha sido capaz de sacar una vacuna, incluso la que empezó a hacer a mitad la abandonó, ¿no? Cuba ha sacado una vacuna. Mientras en Estados Unidos viene un ciclón y provoca numerosos muertos, ¿no? En Cuba no los provoca. Mientras ustedes están diciendo que en Cuba hay disturbios porque llevan 10 días sin electricidad, en Puerto Rico llevan 2 meses. Quiere decir, un año, claro. Es decir, yo creo que tenemos que aprovechar esas deficiencias que ellos impúdicamente reconocen para a continuación mostrar que no existen en otros lugares, como que no existen en Cuba, y que ponerlos cara a cara es como se queda. Yo creo que se gana en una batalla importante. Por otro lado, lo ha comentado Ignacio, vivimos en tiempos de fake news, ¿no? Es decir, esa es una batalla constante. Entonces yo creo que, lo he dicho muchas veces, no se trata de defender a Cuba, se trata de defender la verdad. Y en este momento la batalla es por la credibilidad. Es decir, aquí gana el que consiga credibilidad, el que la ciudadanía entiende, ese tipo no miente. Yo creo que eso, bueno, primero se gana la honestidad y la decencia, que no es poco cuando es algo importante para nosotros. Y segundo, es cómo se consigue efectivamente que el prestigio y el reconocimiento y por tanto el valor comunicacional, el de la credibilidad. Eso es una batalla tremenda, porque si os dais cuenta en los tiempos de fake news, es decir, conseguir neutralizar todo el operativo de mentiras es tremendo. La vacuna cubana no vale, los datos que da Cuba son falsos, bueno, y los que da China si no interesan, es decir, ya sabéis que ellos siempre juegan, es decir, han logrado rentabilizar no solamente sus mentiras, sino que además acusan de mentiras a todos los demás, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, la batalla de la credibilidad. Para eso, yo creo que lo fundamental en la solidaridad es funcionar con información rigurosa, ser muy apegados a los datos. Es decir, yo creo que no debemos de caer, que nuestra causa y nuestra lucha no debe de dejarnos caer en algún fallo de credibilidad. Ojito, es decir, si hay que reconocer un error, se tiene que reconocer, si hay un dato que es negativo, se tiene que decir, y sobre todo cualquier información que tengas, te debemos de contrastar. Eso es muy importante porque nos lo estamos jugando todos, ¿no? Es decir, llevamos décadas, insisto, a mí me lo habéis oído muchas veces, es decir, denunciando su falta de rigor y su mentira, es decir, y lo que no puede ser es que nosotros se nos pueda acusar en algún momento de eso. Creo que hay que contrastar todo esto. En cuanto a lo último, es decir, ¿tenemos algún chance, por utilizar el término, de intervención en los medios corporativos? Primero, yo creo que el panorama desde la llegada de Internet ya es más complejo. Es decir, si a mí me hubierais preguntado hace 20 años, pues te diría, pues, los medios corporativos son los que son, bájate al kiosco, pues, mira lo que hay y ya sabes que no hay nada que hacer, ¿no? Y en televisión, lo mismo. Ya el tema es más complicado, ¿no? Están esos nuevos medios que se llaman colaborativos, ¿no? Que ya no sé si les llamaría tradicionales o no, pero que es evidente que ya juegan con un gran presupuesto, que están jugando en la misma división que los grandes medios, que tienen incluso presupuestos de publicidad importantes, es decir, que ya la frontera entre corporativos y no voy a decir alternativos, pero y empresariales ya va siendo más difusa, ¿no? Es decir, de ahí que yo creo que existen más posibilidades. Por otro lado, si os dais cuenta, la batalla comunicacional cada vez más, sobre todo en nuestros países, se da en un marco nacional, ¿no? Es decir, la pelea, sobre todo cuando hay un gobierno que a algunos no les gusta, es decir, hay una pelea en clave nacional que desgraciadamente la política internacional ha bajado mucho de interés, ¿no? Además es mucho más cara, hay que mandar colaboradores, hay que mandar enviados especiales, corresponsales. La información internacional cada vez se está perdiendo porque sale más cara. Eso tiene su parte mala, evidentemente, que es que la gente no conoce lo que está pasando en el mundo, y la parte buena que hace que como se le ha bajado el perfil de importancia, pues a lo mejor tienen más grietas para poder entrar. Es decir, un medio español centrado en la lucha doméstica, probablemente tenga una grieta que simplemente por dejadez puede permitir para poner una bandera sobre Cuba. Yo creo que esas posibilidades hay y yo creo que hay que hacerlas. Sigo también insistiendo en que los medios ya no son como antes, en el que la única posibilidad de intervención era mandar una carta al director para que se quedara en un montón ahí. No, es decir, ya hay muchas posibilidades de intervención. No sé si en la última fiesta, la penúltima fiesta del PC, estuvimos hablando con Martín Mieden, con el consejero de la Televisión Española, en el que contaba la capacidad de influencia que puede tener en el Consejo las cartas que había al Consejo por parte de la audiencia, ¿no? De hecho, en un programa mío de televisión la derecha bien que utilizó y mandó preguntas al Consejo sobre una intervención mía que hubo, que generó una pregunta parlamentaria, que decir que a pesar de que ellos controlan, cuando haces algo que no les gusta, ellos bien que utilizan toda su campaña. Es decir, hay un defensor de la audiencia en el que ellos mandaron cartas, ¿no?, pidiendo explicaciones de por qué yo había dicho esto, pues no sé cuánto, estuvo en connivencia con los partidos políticos para hacer una pregunta parlamentaria a la presidenta del Consejo de Administración. Es decir, que sí que... Y que el aparato institucional reacciona hacia un amotinamiento de una ciudadanía que pide explicaciones por una determinada manipulación. Es decir, que yo creo que esas cosas se puede hacer. Lo mismo, en alguno de estos medios colaborativos, yo estoy convencido de que cuando dice que responde el director, efectivamente le salen los colores cuando tú empiezas a pedir cuentas sobre una información que consideras errónea, o un silencio que consideras que no se ha hecho, o un doble rasero que se ha aplicado, o denunciar determinada información. Es decir, yo creo que se tiene que seguir haciendo, que es una cosa que yo creo que la solidaridad de Cuba siempre lo ha tenido claro y siempre ha sido muy combativa en no dejar pasar ni una y en saltar cada vez que entendíamos que había un atropello a Cuba y sobre todo a la verdad sobre Cuba, ¿no? Y que eso creo que debemos de seguir haciendo. Es decir, no debemos de renunciar a esa batalla, porque yo creo que sigue habiendo grietas. Sigo diciendo que los medios son, el espectro es grande y que no podemos pensar que son inaccesibles y debemos de seguir haciendo cosas. No sé lo que puedo añadir. Yo creo que lo que se puede añadir a lo que acaba de decir Pascual es que, no sé si se hace o no, pero yo creo que digamos, las asociaciones, el movimiento de solidaridad con Cuba, lo que sí puede hacer, si no se hace, son unos cursillos de iniciación o de utilización de las diversas redes sociales. Es decir, que lo que debemos pensar es que este aparato nos da a cada uno de nosotros la fuerza que puede tener Televisión Española, no solo Televisión Española, que puede tener la CNN o que puede tener Fox News. Cada uno de nosotros con esto comunica con el planeta entero, con todo el planeta, y el mensaje que enviamos lo enviamos a todos si nos expresamos en castellano, a los 500, 600, 700 millones de personas que hablan castellano en el mundo, y podemos enviar el mensaje que queramos. Con esto podemos construir un vídeo, un mensaje audiovisual bien construido, todo está aquí. No hace falta tener un laboratorio, no hace falta ir a un estudio, todo está aquí, hay que saber hacerlo nada más. Poner las imágenes, montarlas, ponerle sonido, enviarlas. Cada uno de nosotros puede ser un canal de televisión como es Telesur o como es la CNN, cada uno de nosotros. No solo en una red, no solo en Facebook o no solo en WhatsApp o no solo en Instagram, no, en todas las redes. Además, las redes tienen modas. Ahora es más bien TikTok, pues tenemos que aprender a utilizar TikTok, cada uno de nosotros, cada una debe hacer mensajes en TikTok, porque, y mensajes con el contenido que se ha dicho, que acaba de decir Pascual, evidentemente restableciendo la verdad, dando información. No es fácil, no es una batalla que se va a ganar, no se va a ganar, tampoco se va a perder. La batalla es la batalla. Esto es una batalla que dura, no es una batalla temporal, no es una guerra, pero una guerra con una batalla prolongada. Más Rosa Miriam decía antes muy bien, que esto es una guerra híbrida y que la batalla comunicacional es un frente, pero la batalla comunicacional es un frente muy psicológico, se trata de manipular los espíritus. Para eso crean también las condiciones tan difíciles que puede haber, el bloqueo material, de hecho que no lleguen mercancías, que no lleguen medicamentos, que no lleguen productos, que no lleguen alimentos. Esto crea una situación evidentemente de angustia muy favorable a tal tipo de discurso. Por eso el movimiento de solidaridad no solo debe informarse, pero también yo creo, esto es muy importante, formar estos cursillos, que es fácil de hacer. Es decir, consagrar unas jornadas, hay gente que sabe de esto muy bien, a formarse, a ser cada uno de nosotros un combatiente en esta guerra comunicacional, combatiente eficaz, ¿verdad? Lo que ya no podemos hacer es solo defender a Cuba cuando nos reunimos o cuando nos organizamos para tal o cual evento, no, es cada día, porque esto se utiliza cada día, varias veces al día, desde que empieza el día. Y esto es lo que hacen ellos, con verdaderos ejércitos. Son seguramente más numerosos, pero si a escala internacional todos los amigos de Cuba intervienen en todas las redes, restableciendo la verdad sobre la revolución cubana, yo creo que por lo menos esta batalla no solo no se pierde, sino que es muy posible que extendamos el territorio de nuestra solidaridad. Pascual e Ignacio han apuntado a lo, digamos, a lo táctico, ¿no? O sea, lo que necesitamos desde la solidaridad. Yo creo que Cuba tiene que seguir trabajando en lo estratégico también. Es decir, hay diseños que, o sea, por ejemplo, Fidel en el año 2007 en una reflexión hablaba de la importancia que tenía definir en manos de quién estaban estas tecnologías para el futuro de la humanidad. Lo comparaba con un desafío tan grande o más que, por ejemplo, resolver los temas del cambio climático para el futuro de este planeta, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que esforzarnos nosotros, o sea, hemos estado trabajando en este tipo de cómo construir algunas alternativas a las plataformas y al escenario que tenemos, que es profundamente asimétrico, entre otras razones, porque están dominados por las empresas y las multinacionales norteamericanas que tienen un poder transnacional inmenso, superior incluso al de muchos estados, ¿no? Entonces, ahí ha habido un esfuerzo de crear algunas plataformas propias. Nosotros mismos estamos trabajando desde la Unión de Periodistas de Cuba, con el partido, con otras instituciones, para resolver algunos problemas largamente preteridos en el ámbito de la comunicación mediática en particular. Ahora mismo estamos enfrascados en un proyecto de experimento para tratar de lograr esa conjunción de lo tradicional con lo digital y generar estructuras que permitan dar estas batallas y crear condiciones, pero hay que ir mucho más allá, hay que batallar también en las instituciones internacionales. Por ejemplo, va a ser siempre un gran sueño la independencia o la soberanía tecnológica cuando tenemos en América Latina el 90% de todo el tráfico de datos pasa por Estados Unidos, por el llamado NAP de las Américas en Miami, ¿no? O sea, en términos de cibergeografía, Montevideo está más cerca de Miami que de Buenos Aires. Es decir, y esa es una realidad que no se ha resuelto. Hubo proyectos en UNASUR para tratar de lograr un cable de fibra óptica para América Latina, pero todos esos proyectos quedaron en el pasado. Bueno, hay que seguir disputando ese tipo de luchas para lograr verdaderamente una soberanía y entender las escalas. Es decir, el caso, por ejemplo, de los ataques sónicos expresa la diferencia entre una escala regional donde se impone una narrativa, ¿verdad?, y una cámara de eco para un público que no estaba en Cuba y no importa, a partir de ahí se generaron sanciones. O sea, la importancia de generar también nosotros escalas que vayan desde lo local a lo regional, y por eso la solidaridad es muy importante, pero ahí hay que tener diseños políticos. O sea, no basta con que nosotros tengamos la voluntad de enfrentar a la contrarrevolución que nos agrede, que sataniza la revolución cubana. Tiene que haber diseño y los grupos organizados tienen que generar esos diseños para poder hablar un lenguaje común y apuntar también hacia lo estratégico y apuntar también al aprendizaje en colectivo utilizando estas herramientas. A veces se olvida que una de las características de Internet es que, o sea, reducirla al ámbito de la comunicación es como reducir la harina al pan. Internet sobre todo organización. Usted arma un grupo de WhatsApp y está organizándose. Pero lo ideal es seguir manteniendo, o sea, esos diseños políticos de toda la vida, o sea, no perder eso, no perder también el ámbito comunitario, o sea, cómo llevar desde la comunidad, de los espacios territoriales hacia los digitales. La comunicación no funciona cuando es solo cortina de humo y no tiene detrás estructuras políticas y de concertación colectiva que los sostenga. Entonces, esa es parte, por ejemplo, de las discusiones, las reflexiones que tenemos en Cuba, entendiendo la complejidad del momento, es decir, y los grandísimos desafíos que tienen que ver incluso con desafíos generacionales. O sea, las relaciones de confianza que mi generación tiene con los medios no es la misma que pueden tener los jóvenes. O sea, cómo nosotros traducimos a esos canales, que son los canales que son sus canales de confianza. Por ejemplo, los estudios que hemos hecho, que se han hecho en Cuba, incluso algunos no tan recientes, más del 80% de los jóvenes entre 14 y 27 años, su medio fundamental de informarse son los medios digitales en algún momento fueron las memorias flash, después pasó a Facebook, a Instagram, a YouTube. No ven la televisión. Entonces, nosotros no podemos generar solamente comunicación en un circuito cerrado, en unos medios que fueron centrales y que siguen siendo centrales para ciertas poblaciones, pero que se van dejando fuera, sobre todo a los jóvenes profesionales, donde están metidos estos laboratorios, donde saben qué pasa en cada manzana de Cuba, porque más del 80% de los internautas cubanos están en Facebook y están dejando rastros y están dejando información de sus intereses, de sus gustos, etc. Entonces, hay que conciliar lo táctico, o sea, lo que podemos hacer cada uno desde el lugar donde estamos, también con diseños estratégicos que tienen que ver con las escalas de cómo logramos soberanía a nivel continental, cómo logramos alianzas con las organizaciones, cómo defendemos agendas comunes que puedan servir. No todos tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tenemos que tener una agenda común. ¿Cuál es? Esos diseños estratégicos y políticos tienen que estar muy bien construido. Y por supuesto hay que también generar alianzas con los técnicos, con los talentos que puedan tener más habilidades o más posibilidades de desarrollar estos instrumentos de defensa propio. O sea, los ingenieros informáticos, crear los espacios para el encuentro de este tipo de técnicos que son muy importantes hoy en estos escenarios, ¿no? Hay experiencias, además, nosotros tenemos que construir un mapa de las experiencias exitosas en comunicación en América Latina y en general en los ámbitos populares. Las cosas, por ejemplo, que se han hecho en Argentina para disputar leyes, para disputar espacios públicos, son extraordinarios. Entonces, hay que aprender, hay que tratar de absorber todas estas prácticas y, por supuesto, hay que hacerlo con mucha agilidad y mucha celeridad. Hemos estado, la derecha nos lleva años luz en la apropiación de las redes digitales y nosotros tenemos que ir a la disputa de esos espacios, también creando estos mecanismos, estas estructuras de concertación y de organización de nuestros compañeros. Parece, digamos, paradójico que los Estados Unidos estén tan empeñados desde hace tanto tiempo, ¿verdad?, desde el final del siglo XIX, en apoderarse de Cuba, y uno se pregunta, en definitiva, ¿para qué? Si poseen Puerto Rico y miren lo que hacen con él, porque aquí lo recordábamos antes, ¿verdad? Recuerden la imagen esa absolutamente terrorífica de Donald Trump lanzando papel higiénico a los puertorriqueños. No ha habido mayor humillación que los puertorriqueños, después del paso de aquel huracán hace 2 años, se quedaron y aún en parte la isla sigue sin electricidad. que los Estados Unidos, y que además Puerto Rico está en quiebra, y que los Estados Unidos no han desarrollado un plan para venirle en ayuda a Puerto Rico, que también tiene un estatuto híbrido, porque es un Estado asociado, evidentemente que no es independiente, pero tampoco se ha integrado y no han conseguido integrarlo a la Unión. Entonces, yo creo que Puerto Rico es precisamente la vitrina que indica bien el profundo desprecio que tiene Estados Unidos hacia América Latina. A la vez, sigue siendo un objetivo y debería seguir siendo un objetivo de todos los antiimperialistas del mundo, que de reivindicar la independencia de Puerto Rico. Es una batalla, yo digo, hasta en América Latina es una batalla olvidada. No por Cuba, no por Cuba. Cuba siempre ha tenido a Puerto Rico en el corazón por razones históricas, evidentemente por el hecho de ser gemelas en su reivindicación nacional, ¿verdad? Pero en el resto de América Latina no hay una conciencia, lo digo por experiencia, digamos, así de manera un poco salvaje, pero no hay una sensibilidad particular. Se habla más, diríamos, de la necesidad de recuperar las Malvinas que de la independencia de Puerto Rico, y es una profunda injusticia con respecto a la lucha de los independentistas puertorriqueños, la lucha por la necesidad de preservar la cultura puertorriqueña. Y yo diría que hasta el movimiento de solidaridad con Cuba de vez en cuando debería preocuparse también de Puerto Rico. En América Latina, el único dirigente que conozco que lleva a Puerto Rico en el corazón es el presidente Nicolás Maduro, que sabe absolutamente, que conoce absolutamente la historia de las luchas de liberación de Puerto Rico, y que tiene una sensibilidad muy profunda con respecto a Puerto Rico, pero es la excepción que confirma la regla. Se ha nombrado Nicaragua, se ha nombrado Rusia. Yo, hay un tema que me parece importante, que es que cuando, más allá de defender a Nicaragua o defender a Rusia, hay un elemento fundamental, que es que cuando alguien esté atacando a un país, cuando alguien esté denunciando o acusando, debemos de pensar si ese que acusa está legitimado o no, ¿no? Entonces es fundamental en el tema de Nicaragua o en el tema de Rusia o en el tema de Siria o en el tema de Libia o en cualquier otro tema pensar, el que acusa es legítimo, está legitimado, tiene detrás una trayectoria de verdad, de búsqueda de la justicia, de reivindicación de derechos o no. Es evidente que yo creo que eso nos ayuda mucho a aclarar, y sobre todo en la discusión política. Y cuando alguien te diga, Estados Unidos está diciendo esto de Nicaragua, Estados Unidos está diciendo esto de Rusia, la OTAN está diciendo esto de Libia, tienes que decir, pero ¿quién coño es ese que está acusando, ¿no? ¿Y qué tiene detrás? ¿Y qué legitimidad tiene para hablar de derechos humanos, para hablar de justicia o para hablar de democracia? Y evidentemente, como no la tiene, yo creo que a partir de ahí la discusión se ha acabado, se ha acabado. Es decir, el que acusa tiene que estar legitimado. Entonces, en mi opinión, si mañana Cuba hace una denuncia sobre la situación del estatus de Puerto Rico, ¿no?, yo podré decir que detrás hay un país que ha luchado por la voluntad popular, que ha luchado por la soberanía, que ha luchado por la dignidad, que ha luchado por los derechos humanos. Pero si detrás de la reivindicación contra Nicaragua lo que hay es un imperio que se ha dedicado a bombardear, a atacar, a conspirar y a dar golpe de Estado, pues evidentemente, independiente de lo que haya en Nicaragua, ni siquiera me hace falta defender a Nicaragua, solamente ya por saber quién está detrás de ese ataque, queda absolutamente anulada cualquier intento de desestabilización. Bueno, en realidad ahora no recuerdo, habría que googlearlo, pero lo que yo sí recuerdo en la Constitución, primero, la Constitución no es un artículo, es un cuerpo, y la palabra democracia con su apellido socialista sí está recogido en la Constitución de diversas maneras, tanto de manera expresa como por los propios contenidos, y además, si el referendo fue aprobado por el 63%, casi 67% de la población, esta Constitución, que también fue referendo, fue aprobada por más del 80% de la población, después de discusiones que hicimos en todos los lugares hasta el aburrimiento, O sea, es realmente un documento que refleja un gran debate nacional y que obviamente no todo está recogido como todos hubiéramos querido, pero evidentemente tiene un gran consenso. Y si el presidente es reelegible o no, como está en la Constitución, que las elecciones deben ser el año próximo, bueno, habrá que ver qué pasa. Pero yo creo que fue, por ejemplo, uno de las decisiones, de los artículos, que no todo el mundo comprendía, porque, por ejemplo, ¿por qué tendría que ser solamente 2 periodos? Pero también se llevó y fue consensuado en estos debates, ¿no? No creo que ningún documento puede ser perfecto, una constitución o lo que sea, pero sin lugar a dudas ha tenido y tiene un amplísimo consenso popular y realmente prácticamente toda la sociedad fue consultada para ello. Y ahí está la base de su propia democracia, ¿no?